les va a todos? 19 días sin Loan y todavía sin pistas firmes en este caso que está desvelando al país. Lo cierto es que han podido abrir el celular del Lago de Lina y están esperando su declaración. Y también el tema de los peritajes de los autos de Pérez, ¿no? Uh-huh. Dicen que había pelos. ¿Esos pelos podrían pertenecer a Loan? Bueno, hay una posibilidad, Mariana, porque son pelos cortitos y que tienen bulbo capilar. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a que tiene el bulbo capilar, se puede extraer el ADN de esos pelos y compararlo con el ADN que ya aportaron los padres de Loan. De esa manera se puede saber si efectivamente esos dos pelos, uno que se encontró en la parte delantera de la camioneta y el otro en la caja, pertenecen o no a Loan. ¿Y en el auto rojo, en el Ford Ka? En el auto rojo se está por peritar ese auto. Recordemos que tenés un primer peritaje hecho por la provincia, por la policía de la provincia de Corrientes, y además tenés el olfateo de los perros. Pero ese auto no está peritado todavía por la Policía Federal de Argentina. Le han dado prioridad a la camioneta porque tiene esta abolladura, ¿no? Porque es porque la que dijo la Udelina, que era con la que se había cometido. Y se comprobó que tiene un golpe en el paragolpe y se comprobó que había algún tipo de sangre, no se sabe si de un animal o de un humano, pero el luminol así lo indicó en una de las ruedas. Exactamente. ¿No? Que después hay que ver si es sangre, si esa sangre es humana o de animal y si efectivamente en caso de ser humana. Es de Loan. ¿Cómo estamos ahora? La gente está perdiendo la paciencia, ¿no? En Corrientes ayer hubo una marcha donde se evidenció lo que está sintiendo la gente, en general la sociedad con respecto a esto. Llevamos 19 días y cada vez estamos más perdidos con respecto a lo que le ha sucedido a este niño, que ya a esta altura no se sabe cuál es la hipótesis más firme. No, porque muy probablemente no haya una hipótesis firme, pero en ese contexto, Mariana, de desconcierto absoluto, hace algunos minutos se conoció una noticia de último momento que tiene que ver con Camila. ¿Quién es Camila en toda esta historia? Es una de las personas que estaba en el almuerzo familiar aquel jueves 13 de junio y que es la mujer de un primo de Loan. Uh-huh. Loan tiene un primo que es mayor de 18 años. Ese hombre tiene una esposa que se llama Camila, de apellido Núñez, y que ese día estaba en el almuerzo. Atento, Cristian Balbo, ¿me puede chequear el micrófono, por favor? Más. Decidió presentarse voluntariamente, que esto es lo importante, a declarar de manera testimonial. ¿Por qué digo que es importante lo de voluntariamente? Porque no la llama la justicia y le dice venía a declarar. Ella dice yo quiero declarar porque tengo algo que contarle a la justicia. ¿Y lo hace en el fuero federal? Lo hace en el fuero federal, como corresponde. Eso está pasando en este momento. ¿Camila es la que le saca la foto? Exactamente. Es la que le saca la foto de atrás. Es la que le saca la foto de Laudelina y Miyapi caminando hacia el Naranjal. Esa foto se las ve a las dos mujeres de atrás y con los niños más adelante. Camila es la que iba con Laudelina. Camila camina al principio con Laudelina, está más atrás, les saca una foto a Laudelina y a Miyapi y después ella se vuelve. Ella saca una Pregunto foto esto para ver si esta hipótesis que planteó Laudelina del accidente y de que el niño fuera atropellado, ¿la podría haber visto también Camila? Bueno, la respuesta es no. No. Y eso es lo que fue a decir, Mariana, diste en la tecla. Eso es lo que en estos momentos, y es literal, en estos momentos, le está diciendo Camila al fiscal federal de Guzmán y a la jueza Pozo. Le está diciendo, yo no vi ningún accidente, yo estaba prácticamente en el mismo lugar que Laudelina y no vi ningún accidente. Correcto. No escuché ninguna frenada ni escuché ningún golpe. Tampoco escuché un diálogo entre Laudelina y Caillaba en donde la amenazasen ni nada por el estilo. Eso es lo que está pasando ahora, en este momento, con Camila, que llegó acompañada de sus abogados, pero después sus abogados tienen que quedarse afuera porque es una declaración testimonial. El testigo no tiene abogado. ¿Ella jamás había declarado hasta ahora, ni siquiera en la provincia? Sí, había declarado, y de hecho, cuando quieras, Mariana, tenemos la declaración que dijo en ese momento. La original, a ver. La original, que fue, sucedió el 15 de junio, es decir, Loan se extravía el 13 de junio, el 15 de junio, dos días después, la llaman a declarar a Camila, como es lógico, estuvo presente en ese almuerzo. ¿Qué es lo que dice Camila? Que ahora lo vamos a contrastar con lo que tiene para decir acá. Ella dice que en el lugar estaba su tía Laudelina, su tío José, José con Loan, Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica con sus hijos y sus sobrinos, que son todos los menores que estaban por ahí. Que después de almorzar, algunos se quisieron ir a tomar naranjas. Dice Camila,
Antonio, el tío de Loan, fue el primero que salió por delante, repasando un poquito los hechos de lo que pasó ese día. Y luego, Ramírez, el vecino, le dijo a su pareja si ella también quería ir a tomar naranjas allá. Así empieza la primera parte de la declaración que dio en su momento. Luego dice, sobre la fotografía que vos hacías mención, Mariana, esa fotografía donde se los ve a las mujeres de espalda yendo a Naranjal. Rara, ¿no? Sí. Fotografía extraña. Que la dicente tomó la fotografía al momento en que se dirigían a ese lugar, a Laudelina, a Mónica, Miyapi y al resto de los menores, incluidos Loan. Y ahí también estaba su tío Antonio y Ramírez. Todos se iban directo al Naranjal. No explica por qué tomó la foto, pero se le ocurrió tomar una foto. Iban todos caminando hacia allí, pero bueno, por lo menos es la foto que indica que el niño arrancó hacia el Naranjal. Después no sabemos. Da la certidumbre de que fue para allá. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, eso es lo que no se sabe. Ya continuamos, Martín. Vamos a ir a nuestro móvil. Aquí está Cristian Balbo. Adelante, Cristian, ¿cómo estás? Mariana, Camila Núñez se encuentra declarando en estos momentos ante el fiscal Mariano a cargo de esta investigación. Esta mujer es prima política de Loan. Está hace media hora ante el fiscal prestando declaración testimonial. Es una declaración clave, bien lo explicaba recién Martín Gandalaf. Estuvo sentada en esa mesa aquel 13 de junio junto a todos los comensales. Es la que está sentada a la derecha en primera instancia. Fue la que tomó la fotografía de Laudelina de espaldas avanzando con los menores hacia el Naranjal. Pero atención, porque recién su equipo de abogados, hablamos de equipo de abogados porque llegaron dos abogados y un perito acompañándola, pertenecen a la Fundación Lucio Dupuy, adelantaron que la hipótesis que van a abordar desde la defensa de Camila Núñez, prima política de Loan, repito, es la de trata de personas. Y que los abogados que la acompañan se han especializado en este tipo de casos. Algunos con resultado positivo y otros con resultado negativo. Hablaron aquí delante nuestro una connivencia tanto policial como judicial como política. Van a ir en esa línea de investigación. En estos momentos Camila está declarando que la Dolina mintió. Exacto. Ahora, Cristian, hay algo... En ningún momento que se pueda... abona la hipótesis del accidente. Exacto, eso lo entendemos. Ella no va a abonar esa hipótesis, sino la del secuestro con fines de trata. Ahora, ¿hay algo que pueda aportar en su declaración, Camila, más allá de su sensación? ¿Alguna prueba, algún dato que conduzca hacia esa Nosotros hipótesis? Nosotros la entrevistamos en profundidad. La entrevistamos en profundidad, Camila. Durante una hora estuvimos a fondo, bien a fondo, con Camila en la puerta de su vivienda, una vivienda muy humilde en el poblado de 9 de julio. Y le preguntamos, ¿quiénes fueron los primeros en acercarse, Mariana, a la mesa en la que estaban los comensales, con esa fotografía que tomó Laudelina? ¿Quiénes fueron los primeros que se acercaron diciendo que Loan no aparecía? Y nos refirió, y esto suponemos que le está diciendo lo mismo al fiscal Mariano de Guzmán en estos momentos, que los primeros en llegar fueron Antonio Benítez, hoy detenido en un penal de Salta, involucrado en esta causa por secuestro para explotación, y Laudelina. Que los primeros en acercarse para decir que no lo encontraban a Loan fueron estas dos personas. Esto refiere Camila. Esto refiere Camila. Por otro lado, confirmar que Laudelina miente. Esto es importante para el fiscal. Hoy consideremos que desde la justicia provincial, el fiscal de instrucción de la Fiscalía de Instrucción número 6, Gustavo Robiñau, que fue quien le tomó declaración a Laudelina durante el fin de semana, durante 4 horas de madrugada, para abonar la hipótesis del accidente, ya le remitió al fiscal federal que está aquí en este edificio, en Goya, la declaración. Ya la tiene en su poder, con la hipótesis del accidente. Con lo cual, luego de la declaración de Camila, tendría que venir aquí Laudelina. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué demoró tanto en declarar? Es un ajedrez. Cristian, ¿por qué se tomó tanto tiempo para declarar, ¿no? Si tiene algo que aportar tan importante. Esta fue una decisión del fiscal federal que avanzó sobre el círculo primario. Citó a los padres, a los hermanos, ahora cita a la prima y la intención era citar también a la tía, Laudelina. Lo cierto es que el fiscal, en el armado del rompecabezas intrafamiliar, le falta la pieza de Laudelina. Está muy molesto por la filtración de su declaración abordando la hipótesis del accidente durante el fin de semana. Camila va a aportar información crucial sobre lo que decíamos recién. Minuto a minuto de lo que quiere el fiscal federal de Guzmán
es ver cada comensal de esa mesa, reconstruir qué vio, qué escuchó, en qué momento exacto Loan se levantó de la mesa. ¿Liz? ¿En qué momento exacto llegaron Benítez, perdón? Claro, a ver, ¿cuánto se puede unificar, no? Porque hasta ahora son todas declaraciones distintas, ¿no? Entonces, a ver si podemos encontrar dos que coincidan. Claro, por supuesto. Por eso, perdón, Cris, solamente te aporto este dato. Nada más esto. Estaba hablando con el abogado que la acompañó a Camila. Hay que decir que Camila es testigo, ¿no? O sea, tiene un abogado, porque lo tiene, pero podría no tenerlo tranquilamente. Le pregunté puntualmente si era una situación judicial o una declaración voluntaria, y el abogado me dice, declaración testimonial por voluntad propia. Uh-huh. Por eso esto de, bueno, algo tiene para decir, ¿no? Perdón, Cris. Sí, algo tiene para decir, pero ya nos adelantó su abogada, uh-huh, que en el marco de la hipótesis que ellos manejan, el objetivo, ellos investigan trata de personas. Claro. Se lo llevaron a Loan de 9 de julio, posiblemente haya cruzado la frontera, ellos están... focalizan en esa hipótesis y se especializan en investigar trata de personas. Ellos aseguran que el objetivo de esta organización... Estás en el 7.